Y así llegamos al último bloque, como siempre, en el Fogón de Marita, este lugar y este espacio que hacemos en La Ratonera, la sala de ensayo y sonido de Sergio Del Estal. Allí siempre nos reunimos a escuchar voces, música, y esta vez está el amigo Rafael Roldán, un amigo de Buenos Aires que hace lo suyo, es cantautor, así que vamos a disfrutar un poco su historia de vida aquí en Río Grande y también sus canciones. Vamos a disfrutarlo. Nos cagaron con las Malvinas y le seguimos diciendo hermanos. Se robaron nuestros pibes y siguen en cuadros colgados a luz. Madres, abuelas de Plaza de Mayo, salud. Niños soldados murieron luchando por vos. Nuestros hijos se siguen mudando, nos doblaron las rodillas, en noches frías lápices quebrados, salud. Soy pueblo agento que sigue buscando, salud. Soy la Argentina que sigue sangrando. Estamos compartiendo el Fogón de Marita y le damos la bienvenida a Rafael Roldán aquí en La Ratonera, en la sala de ensayo y grabación de Sergio Del Estal. Rafa, ¿cómo estás? Bien, bien, espectacular. Así que gracias por la invitación y bueno, estar acá. La verdad que estamos contentos de conocer voces. Este fogón es el espacio ideal para que la gente también vaya disfrutando nuevos artistas que tenemos en Río Grande. ¿Dónde sos, Rafa? Bueno, yo soy nacido en Balcarce, provincia de Buenos Aires. Hace 25 años vine con mi papá para los 17, ya casi por 18. Y ahí, bueno, en realidad antes empecé a cantar, a tocar la guitarra, sí. Pero acá, al no conocer a nadie, empecé a hacerme amigo de la gente de la música. Así que bueno, así empezó un poquito mi música acá en Tierra del Fuego. Qué lindo, Rafa. La mayoría de la gente, la verdad que el ámbito de los músicos es muy lindo, se conectan enseguida, guitarra. Bueno, ¿y vos qué género haces? Bueno, yo lo que generalmente estoy haciendo es rock nacional, que es lo que a mí me gusta, además de hacer mis propias canciones. Por ejemplo, en el 2009 tuve la suerte de grabar mi primer disco, que se llama Latiendo por Instinto. Latiendo por Instinto. ¿De dónde nace ese título? Ese título nace de Doctor Yo, que vendría a ser el nombre de la banda o en sí de la música que yo hago. Que nace a su vez también de darse cuenta de que uno es el dueño de curar sus propias heridas. O sea, Doctor Yo, cuando los chicos, mis amigos me decían, Doctor Yo, ¿qué sos, cirujano? ¿Viste? No, es que uno como que va reflexionando, y pasado los 40 ya, igual el nombre viene de antes, pero uno va reflexionando y va diciendo, el dueño de curar las propias heridas, que generalmente las más difíciles son las del alma, no sé, las del corazón, no las físicas. Paradójicamente, las peores heridas son las del corazón. De ahí nace Doctor Yo, de empezar a creer que nos podemos dar cuenta de que podemos curar nuestras propias heridas. Y ahí nace un poco la historia de Doctor Yo, Latiendo por Instinto, por muchas cosas de... Rafa, te vamos a escuchar en un rato, así que vamos a disfrutarte. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. A Santino, mi hijo, que te amo, hijo. Y bueno, para toda la gente que les guste lo que hago. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Crisis. Sani, brisa ya, corre en mi nube de algodón. Y los ni nos, ni vos, ni yo, debemos cargar esta cruz. Comprender, aceptar. Hicimos nuestro camino al caminar,
y hoy decidimos frenar acá. No vamos al mismo lugar. Traté de hacer a mi bien tu bien y ves bien que me salió mal. No acostumbro a fracasar. Dijiste hasta acá, ya fue, me voy. Mi vida no está junto a vos. Ya me cansé que te dé igual si soy feliz o no lo soy. Comprender, aceptar, parecía tan fácil como sumar tu amor y mi lealtad, mi ternura y tu amistad. A veces Marte y Venus se llevan mal, no es cuestión de maldad. Es duro aprender a amar. Y acá estoy despidiéndome, mascando tu rencor, lo sé. Yo me propuse superar tu ausencia a pesar del dolor. Vos preferís no analizar, seguís en busca del amor. Comprender, aceptar, por más gotas de sal que le robe al mar, por más flores que un rosal, hoy nos toca despegar. Por más gritos de paz, por más soledad que hoy castigue mi voluntad, por los dos ya no va más. Y acá estoy despidiéndome, mascando tu rencor, lo sé. Y acá estoy despidiéndome, mascando tu rencor, lo sé. Estoy confiando que el tiempo nos dirá que así estuvo bien. Y así llegamos al término de esta nueva edición de Tierra del Fuego Vive, agradeciendo como siempre a nuestra productora, la cooperativa Ojo al Sur, a la Asociación de Artesanos y Manualistas, muchas gracias por su espacio, y quien les habla, Marita Ojeda, por esta hora de música, arte y sobre todo actividades. También queremos desearle un feliz día a la mujer rural, a esta mujer abnegada a su trabajo, que muchas veces es olvidada. Así que un abrazo enorme desde acá, de nuestro estudio. Y también saludar en el Día de la Madre y el Día de la Familia a todas las familias fueguinas. Que tengan un excelente fin de semana. I need you.